Finalmente logramos un acuerdo y lo que te demuestra que es con el diálogo, con la conciliación, con el acuerdo, con el consenso, escuchando, no a gritos y sombrerazos, no ofendiendo a la autoridad, no con la diatriba, como finalmente se pueden lograr acuerdos. Aquí fue la suma de voluntades que aceptaron mi mediación. Se pudo concretar favorablemente para Nuevo Laredo y en beneficio de Nuevo Laredo, en beneficio de la aduana de Nuevo Laredo y sus habitantes y los transportistas este acuerdo. Y finalmente se restableció al 100% y como estaba anteriormente, antes del paro, las condiciones del puente. Lo más difícil fue aquí la cuestión del carril de vacío, del carril fast, que se habían cerrado aquí por la puesta de algunas durmientes, durmientes de concreto. Ya se abrió en su totalidad y afortunadamente quedó todo igual. Se va a hacer una revisión finalmente también. Y quedó todo igual y ya quedaron conformes. Algunas otras peticiones en cuanto al uso de los baños, en cuanto la cuestión en la modulación de los pedimentos, en cuanto a la tardanza, en cuanto a la revisión de los rojos, que todo también la administradora Claudia Lagos de forma muy atenta accedió a revisar. Estamos para cumplir el compromiso. Aquí está la administradora Claudia. Ya como ustedes ven, están ya moviendo las piedras. Para que buenos días. Puedan pasar. ¿Cómo están? Muchachos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. De que lleguen los demás compañeros, los de acá, para empezar a... Bueno. Movernos, ya va a empezar bueno. Aquí vamos a estar, tanto la licenciada va a cumplir su palabra, yo también. Y... lo que ustedes querían, su cuestión principal, y lo demás se va a analizar, lo de los baños, los módulos, todo eso. Bueno, ok, queremos ir sobre lo de las piedras. ¿Por qué no las queremos ahí? Porque como dice la, no, porque ya sabemos que es un procedimiento. Ya, ya Claudia se ha portado como una dama cumplida y ustedes también sé que son caballos, tienen palabras, por favor. Estamos esperando que lleguen nosotros para que arranquen los camiones. Por lo pronto los de enfrente ya no. Empiecen los de enfrente. Por aquí. Por aquí.